Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les muestro este avioncito que encontré en Bodega Aurrerá. Ya están llegando a Bodega Aurrerá estos tipos de avioncitos por parte de Maisto. Se llaman Tailwings. Y de hecho pueden ser tanto aviones licenciados como aviones ficticios, como en el caso de este, creo que es un avión ficticio. Y de hecho se ven de buena calidad y están a buen precio, están a 89 pesos. Como pueden ver atrás tenemos aviones como el F-18 Hornet, el B-24 Liberator, el B-4 Phantom, F-117 Nighthawk, el F-22 Raptor, que es uno de mis aviones favoritos, Boeing 737 y estos dos. Yo creo que este es el Air Cutter, me parece. Creo que es ficticia. Me gustó pues porque es un avión de acrobacia, es muy bonito. No soy tan fan de los colores, pero me encantó la forma. Soy muy fan de las avionetas. Y bueno amigos, sin nada más que decir, vamos a abrirla. Bueno amigos, ya la tenemos abierta. Vamos a liberarla. Esto podría servir como sticker, supongo. Lástima que pues no es un sticker, es un cartoncito, pero bueno. Está bonito. Y bien amigos, finalmente aquí lo tenemos afuera. Fue difícil sacarlo porque sí viene muy agarrado. Y algo que sí me impresionó bastante es que todo el avión, casi todo el avión es metálico. Todo esto naranja que ven es metal y esto de aquí ya es plástico. Pero realmente sí, sí pesa y está muy bonito. El hélice está un poco, no se siente tan firme, la verdad. Pero pues está más maciza que un avión de Matchbox, por ejemplo. Que este es, por ejemplo, todas las alas son plásticas y nomás esto de aquí es metálico. Esta se siente más gruesa, más sólida, por así decirlo. Está muy bonita, de hecho. Esto de aquí es plástico, pero ya un poco más plástico, un poco más duro, por así decirlo. Está realmente muy bonita, en serio. Intenté soplar para que esto gire, pero no gira. Bueno, de hecho sí giran, pero necesita mucha aire para girar. Está muy bonito, en serio. Y bueno amigos, eso ha sido una review rápida. Muchas gracias por ver el video, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pues para nuevos videos sobre carritos, aviones o lo que sea. Así que, hasta luego.